Muy buenas, gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos aquí en Gwent, el juego de cartas de The Witcher. Vamos a seguir dándole cañita. Como podéis ver, soy nivel 15 ya. Le estoy dando, le estoy dando bastante. Rango 6, creo que en el último vídeo os enseñé cómo subí al 5. Así que he subido un rango y estoy a punto de meterme en el 7. Tengo que ganar la siguiente para meterme en el 7. He estado jugando otro mazo que me he hecho, lo tengo por aquí para que lo veáis. Pero voy a jugar el de Nilfgaard, porque el de Nilfgaard la verdad es que me va mejor y sé jugarlo mejor. He estado jugando este, el de Saskia, los 12 enanitos. Vamos a seguir jugando un poquito el de Nilfgaard porque básicamente lo que pasa es que me quiero hacer el de Radovid, que ese sí que os va a molar. Pero como podéis ver todavía no lo tengo. Tengo 320 de ore aquí, 500 scraps. Hombre, a ver, si tengo suerte luego vamos a pillar algunos. Tengo uno además para abrir, que me lo han dado creo que en un arranket o en la diaria, no me acuerdo el qué. Así que tenemos, en total, hoy podemos abrir 4 sobres y luego ver qué nos cae. Y si subimos, además, a rango 7 nos van a dar una recompensa, con lo cual, pues puede que nos saquemos alguna de las cartas para el siguiente mazo que os quiero enseñar. Bueno, vamos a Ranked, como siempre. Nilfgaard, de momento, creo que es más rentable que vayamos con Nilfgaard para subir, porque el mazo ese de Saskia no está mal, pero tampoco te creas tú que es mejor que el de Nilfgaard. Por lo menos a mí no me gusta. Lo malo, gente, es que estoy empezando a perder partidas que me toca sobre todo contra los monstruos, tío. Los monstruos están fuertes, fuertes, ¿eh? Y contra este mazo no hago gran cosa, tío. Con este mazo vamos a quitar a Roach. Siempre hay que quitar a Sardinilla. Hostia, me he olvidado quitar a Yennefer, tío. Estoy jugando con Sartisius y es mejor Yennefer, la verdad. Entonces, bueno, vamos a quitarnos esto. Y creo que me voy a quitar a Lauk, que es este. Bueno, no está mal. Sí, porque Lauk es bueno, pero no lo necesito ahora contra este tío. Vale, vamos a tirar una catapulta aquí. A ver qué tal contra Radovid, gente. A ver qué tal, porque este tío es un cabronazo. Radovid, el nuevo, el mazo que me quiero hacer para enseñaros, el siguiente, va a ser de Radovid seguro. Porque es que me parece buenísimo. Vale. El varón sanguinario, este es el que os quiero enseñar yo. Este es el que os quiero enseñar yo. Esa es la carta que me falta, una de ellas. Me faltan dos, el varón sanguinario. ¿Y la otra cuál es? No, creo que solo me falta esta, porque la otra era Vernon Roach y ya la tengo. Bueno, luego os digo, luego os digo, luego le echo un vistazo. Bueno, nos ha sacado el varón sanguinario, lo vamos a sacar. Vamos a sacar a esta aquí. No one can hide from me. ¿En serio? Quita eso, anda. Bueno. Y la rompemos con la catapulta. Vale. A ver qué hace. Vale, ojo, ojo, porque si va a sacar eso, yo lo puedo sacar un turno. Luego él gastará una carta. Lo que pasa es que es una carta que sale desde el mazo. Tenemos esto. Es que esto va a ir bufando todo el rato. Me interesa salir de aquí pronto, Lo que pasa es que cada cosa que él bufe, le puedo quitar de una hostia bastante. Tengo que pensarme bien qué hacer. Puedo matar al varón sanguinario a lo mejor, Voy a ponerle ahí una vaca. A ver qué hace él. Si me lo rompe, me rindo. Stand and fight. ¿What? ¿Él solito? Me ha ahorrado. Me acaba de ahorrar un turno. No me preguntéis por qué ha hecho eso. No, gente, no voy a salir con nada ahora. Pero tengo que romperle al varón sanguinario. Voy a sacar esto. Varón sanguinario se va a tomar por culo y yo me rindo en la siguiente turno, ¿vale? Bueno, no sé por qué ha convertido el eso. Vale, él va a sacar carta ahora. Me voy a rendir, gente. Me voy a rendir, no me interesa esta batalla. No me interesa para nada. Me interesa la siguiente.
Es que no me interesa. Tiene ahí cosas que ya no quiero. Así que se rinda él. Tengo yo una carta más ahora. Y voy a quitarme algo de Dimerita. Voy a quitarme las esposas de Dimerita. Vale, Viljeforce. Muy bien. Vale, ok. Nos vamos a quitar las esposas de Dimerita, gente, porque tenemos la bomba. Es mejor. Vale, bueno, a ver. Tenemos 10 cartas, el 9. Este mazo es bastante bueno, ¿eh? El de Radovid. Es el siguiente que quiero aprender a jugar. Y es el que os voy a enseñar casi seguro, pero todavía no le tengo completo. Pero vaya, me gusta, ¿eh? El de Radovid, me gusta bastante. Este de Nilfgaard me encanta, ¿eh? Ya os digo. Vale, va a sacar a Ciri. Porque quiere que este turno quiere perderlo. Nosotros podríamos matarle a Ciri realmente. Como este turno le va a perder, va a ir a por una carta y le voy a sacar a Sartisius. Sartisius lo que hace es que me marca una carta suya y yo se la puedo romper. Le voy a quitar a Sani o a Neneke. Cualquiera de las dos resucita. Lo que pasa es que esta resucita cualquiera. Le voy a quitar a Sani. Siguiente turno va a tener esa carta. La de Neneke. Está ahí en lo alto de su baraja. Vale, vamos a ver hasta dónde llega antes de rendirse, gente. Vamos a ver hasta dónde llega el tío antes de rendirse. Tengo demasiados arqueros. Voy a sacar el rally. No está mal. ¿Puedo usar este? Stand and fight. Sí. ¡Hostia! ¡Qué bien, chaval! ¡Hostia, gente! ¡Qué guay! Le acabamos de joder, pero bien, a este tío. No sabía que se podía hacer eso con esta carta. Es que no conozco esta carta. No me jodas a Sardinilla, cabrón. En realidad me viene bien que joda a Sardinilla, porque ahora le saco con el otro. Vale, pues esto nos ha venido muy bien, porque ahora le sacamos este, le metemos una hostia a Ciri. Y él, si quiere perder, no la va a tener para el siguiente turno. Nos está dejando todos a dos. No entiendo muy bien por qué. A lo mejor tiene algo para jodernos. Le voy a tirar una catapulta aquí. Antes de matar a Ciri. Porque quiero usar esta. El dragón. Y quiero ver qué hace. Vale, vamos a ver qué hace. Porque el dragón es para bajárselo, ¿me entendéis? A lo que él use. Bien, perfecto. Vale, vamos a ver, gente. Tengo 5 de daño. Rompería el de 3. Entonces, si bajo a 5 esa y dejo a Ciri vivir, le voy a romper 2 de 3. Le voy a romper 2 de 3 a este tío. O puedo sacar un arquero, pegarle uno y le rompo solamente uno de 5. En total rompo más. A ver qué cuente. Rompo más usando este. He roto bastante más. Hemos roto ahí 11 puntos. Y de otra manera rompería bastante menos. Rompería 9. 8, perdón. Vale, o sea que me quieres ganar ya. ¿En serio? Este tío tiene que estar de coña. No puede ganarme ya. El caso es que yo tengo que matar a Ciri. ¿Sabéis lo que quiero decir? No la puedo dejar viva. No puedo dejar a Ciri viva, gente. An interesting choice. Vamos a matar a Sardinilla porque... A bit of blood, vale. Ojo, ¿eh? Que por fin voy a poder matar a Ciri. Es que si le dejo viva a Ciri, él... yo voy a ganar esta ronda, seguro. Interesante. Eso es lo único que tienes, tío. Sabes que la estás cagando, ¿no? ¡Orden!
Vale. Vamos a ver, os cuento. Si mato a Ciri no la tiene para el siguiente turno, pero yo gasto una carta. Y él saca a Ciri. ¿La saca de plata o la saca de oro? O sea, cuando vuelve, imagino que la sacará de plata, ¿no? Aún así tengo la bomba de dimerita, pero la bomba de dimerita la voy a cambiar. Tengo que pensar muy bien lo que hago, ¿eh? No sé si me merece la pena quitarme a Ciri. Sí, porque él es del Reino del Norte, pero claro, no, es plata. Solamente son las de oro las que se llevan el más 2. Sería tradear una de 5 por una de 8. Y jugarnos los dos a 2 cartas. Creo que tengo más ventaja si me quedo esta carta. Gano, venga. No, no voy a romperle a Ciri. Que se la quede. Joder, qué mala suerte, ¿no? Vale, bien. Eso está bien. Digo mala suerte porque me ha salido el... Vale, tengo que guardarme. Tengo que guardarme algunas cosas. Voy a sacar a Morvan. Qué pesado, tío. Con las putas bombas de dimerita. Voy a hacer un rally. Notice. All routes lead to Nilfgaard. Mierda. Como tengo una quemadura, he perdido. Are you wounded again? Vale, tira a Neneke. Vale, escuchad. Tengo que sacar a este, rezar que no tenga. Tiene a Ciri, ¿vale? Rezar que él no tenga una quemadura, porque si no he perdido. Y ahora le puedo meter una hostia a este y quitarle 5. Y con las siguientes cadenas a Ciri. Él tiene la pasiva de Radovid ahora. Joder, macho. Está siendo esto muy chungo, ¿eh? He perdido. Let's show him what real art is. Pues nada, me ha ganado. Qué mala suerte, ¿eh? He tenido mala suerte porque me han salido las esposas, la bomba de dimerita, la otra vez la bomba de dimerita, y en ningún momento me han salido las que necesitaba. Entonces, bueno, ha tenido más suerte que yo en el tema de coger. Le podíamos haber ganado, pero ha tenido más suerte que yo en las cartas, gente. ¿Cuánto me quita? 33. Bueno, no me quita mucho. Podemos seguir jugando y ganar 2. Pero sí, tío, o sea, ha tenido mucha suerte porque a él le ha salido justo lo que necesitaba. Ese mazo, de todas maneras, es muy bueno. Pues si me la hubiese jugado a matar a Ciri, tampoco hubiese ganado, ahora que lo pienso. Bueno, en fin, no pasa nada, va. Es que vaya tela, macho. Me ha salido la bomba de dimerita 3 veces o por ahí. Y las esposas. Vale, los monstruos son un poco más jodidos. Los monstruos son jodidos. Para los monstruos necesito... Joder, otra vez me he olvidado de cambiar a la puta Yennefer, tío. Con Yennefer, por ejemplo, ahí les hubiésemos reventado. Bien, un Clear Skies. Dame otro. Quiero otro Clear Skies. Vale, bueno, no pasa nada. Está bien. Necesito Clear Skies para jugar contra los monstruos. Qué un lucky, gente, qué un lucky hemos sido. Joder, putas bombas de dimerita a los cojones. No me hacían falta, me hacían falta tropas. ¿Qué vas a sacar eso? Caballo grande ande o no ande, ¿no? Voy a sacar al tío este ya, del tirón. Y le quito a Ciri. Ay, Ciri a la mierda. ¿Este mazo lleva a Ciri? Qué cosa más rara. Bueno, él ya no tiene a Ciri. ¡Hijo puta! Mira que te saco a Ciri otra vez, ¿eh? A Ciri se le voy a sacar luego. Vamos a hacer que saque unos Willhand Riders, que seguro que los tiene por ahí, para romper la catapulta. Interesante.
Interesante, si lo mato este turno. Vale, en la ronda. Vale, pues que se muera, sí. Voy a rendirme. Bien, perfecto, gente. Me rindo. Perfectísimo. Si él quiere ganar esta ronda, que saque una carta. Bueno, también me vale. Tened en cuenta que he ganado con una carta más que él. No vuelvo, no devuelvo a Ciri, pero si os dais cuenta, él tiene 7 y yo tengo 8. Ahora él le vuelve los monstruos y esas mierdas, está claro. Él no tiene a Ciri porque se la ha quitado yo con Sartisius. Y me voy a quitar la bomba de dimerita. Realmente no está mal, la bomba de dimerita es buena, pero contra los monstruos normalmente no me suele servir de mucho. A no ser que tenga el Karazhan ese, o el Kairan, o como se llame. Pero no sé si lo tendrá. Vale. Voy a sacarte un 11 para ganarte con una sola carta, ¿sabes? Ahora le gano con una sola carta, por si él se rinde o lo que sea. Ah, no, si no puedo rendirse, gano yo, estoy gilipollas. Sí, pero voy a sacar esto gordo. Le voy a sacar otra de 11 ahora, para que él tenga que sacar otra carta tocha o Eredin. Y si tiene quemadura, mala suerte. Pero un par de estas, gente, no está mal. A ver qué me saca ahora. Si saca algo por debajo de 22 y tiene que gastar dos cartas para ganarme, me rindo. Solo puede sacar a Eredin para ganarme ahora. O algo que tenga ahí que yo no conozco. Vale, Geralt. Muy bien. Ok, amigo. Ok. ¿Qué te saco yo ahora, tío? Te voy a sacar algo. No le puedo sacar la catapulta, aunque me gustaría. Le tengo que sacar algo que le haga bastante daño. ¿Qué tenía él? Tiene que tener una águila de estas y no me acuerdo qué más. Tengo que sacarle algo tocho, ¿eh? Vamos con esto. Vale. An interesting choice. Rompemos a Sardinilla. Vale, este. Perfecto, me ha salido muy bien. Me ha salido muy bien, ahora sí que me puedo rendir. O me tira una tormenta de hielo para joderme a los 2, 11 y al 8. O me puedo ir tranquilo al rendirme. Que son 40 puntos, ¿eh? Bien, perfecto, me rindo. Let's go. Saca Eredin, saca Eredin, saca Eredin, saca Eredin. Está de puta madre, gente, porque le hemos ganado con estas dos cartas, que normalmente contra los monstruos no valen de nada, porque le sacan, ponen la tormenta de hielo, ponen el frío, la escarcha. Vale, ha sacado Eredin, perfecto. Y ahora lo suyo sería que se quedase con esta carta. Tiene 5, yo 7. Y yo tengo el reset de Kahir, de mi pasiva, de mi joder, tío. Es que de verdad, ¿eh? Es que de verdad, la puta coña del juego este a veces, tú, es para cagarse, ¿eh? La puta coña del juego este a veces es para cagarse. Tiene 800 cartas y le toca el puto Eredin, macho. Vamos a romperla. Si no la rompemos porque él tira algo a esta carta, pues mira, ha gastado un hechizo en tirar esto. Pero lo suyo es que la rompamos, tío. Vale. Vale, perfecto. La vamos a romper. Wise choice. Eredin a la mierda. Bien, ahora nosotros tenemos que usar a Kahir de forma muy inteligente. Sabiendo que tenemos 6 cartas y el 4, podemos usar a Kahir en el penúltimo turno. Él terminaría ronda y nosotros no. ¿Me entendéis? You wish to play. Vale. So let us play. Ok.
Ok. Vamos a ver. Te voy a matar a ese. A un Terodín a tomar por culo. There is no escape. No lo mataré. Bien. Voy a hacer un rally y a ver qué me sale. No voy a hacer un rally, porque como me ponga una escarcha... Bueno, me da igual que me ponga una escarcha, no tengo nada. Voy a hacer un rally. Hago un rally primero. Voy a hacer un rally primero, por si consigo matar al tío ese suyo. Casi. Si me llega a dar algo que pudiese matar a este... Bueno, le puedo matar en el siguiente turno, si uso otra vez al arquero. Y luego, con esto, cojo al arquero este y le rompo uno y me bufo 7. Pasa que está un poco mal usado, pero bueno, da igual. Venga, le quedan 2 cartas. Y tengo una quemadura para quitarme la mantícora. Creo que le he ganado. ¿What? Pues le vamos a dar a este. Vale. Ojo, le queda una carta. Y yo ahora empiezo con Cajir. He ganado, tío. Saco Cajir. 20-20. Él no puede hacer nada. Y yo en el siguiente turno gano. ¿Me entendéis? O sea, yo ya he ganado. Pero puedo hacerle miles de putadas ahora mismo. Le puedo tirar esto. Ahora tengo yo la pasiva de nuevo. Él no, porque ha pasado turno. O sea, realmente mil cosas, ¿veis? O sea, puedo hacer lo que me salga de los santos cojones. O sea, ya estáis viendo que puedo hacer lo que me salga de los huevos. Y ahora esto y yo qué sé. Te saco esto mismo. O sea, que jugadas tenía bastantes. El rollo es hacerle gastar todas las cartas posibles al tío, para que si yo saco a Cajir, él no pueda usar su pasiva, porque es darle una carta a él, evidentemente. A veces depende de qué pasiva tenga cada uno. Y dices tú, bueno, tengo una mejor que él. De líder, quiero decir. Tengo una mejor que él. Pues, joder, me renta que los dos la usemos, ¿no? Pero contra Eredin lo veo chungo. Porque es un 11 y luego te saca otro 11 y... Vale, gente, si ganamos la siguiente... Voy a quitar... Que siempre me pasa lo mismo, macho. Me olvido. Voy a quitar a Sartisius y vamos a meter a Yennefer. Es que la veo muy tocha a Yennefer ahora mismo, gente. La veo mejor que este. Y mira que el mazo se juega con ese otro, pero bueno, a mí me gusta más. Venga, que vamos a por ese rango 7. Abrimos los cofres y esas mierdas que tenemos ahí. Y a ver si me puedo hacer la de Radovid. Creo que la de Radovid solo me queda una carta, ¿eh? Si me la hago, para el siguiente vídeo tenéis la cartita. Tenéis el mazo. Este es el peor mazo. Oh, Dios, no. Este es el peor mazo para mí. Es asqueroso, tío. Vale, tengo 2 Clear Skies, qué suerte. Eso es bueno. Fuera Sardinilla. Tenemos a Yennefer, de puta madre. Y a Cajir, ojo, no tengo malas cartas. Voy a quitar uno de estos, que no vale para absolutamente nada. Estos no valen para nada, ¿vale? Aquí, porque pone la escarcha y se van a la mierda. Así que lo mejor que puedo hacer es quitarlos. Lo malo es que empiezo yo. ¡Qué puta mierda! Hostia, tío, empiezo yo, eso es una putada. Pues tengo que empezar con la pasiva. O sea, tengo que empezar con la pasiva. No voy a lanzar a Yennefer. O empiezo con pasiva o tiro un rally. Pero un rally tampoco, porque no sé lo que me puede salir. Empiezo con pasiva, así del tiro. Tengo que sacar un caballero. Vale, menos mal que no me ha enseñado a Yennefer ni a Cajir. Tenía que sacar esto, gente. Mirad. ¿Qué os he dicho? Que no vale para nada. Absolutamente para nada estos tíos. O sea, os lo digo yo, ¿eh? No valen para nada. Pero ojo que se la puedo liar a lo mejor, ¿eh? Vamos a lanzar una vaca ahí. Por lanzar algo, tengo que sacar algo. A ver en qué momento. Resistance is futile. Es que es una puta mierda esto, que te cagas tú. Vamos a sacarle esta, que sabe cuál es. Se la bajamos a 2.
y le rompemos las tres. No está mal. No está mal, no está mal. Tengo que hacer que el tío juegue algo y yo rendirme. ¿Juego otra catapulta? No quiero jugar otra catapulta, pero ¿qué hago? ¿Qué le hemos quitado? Un soldado de esos, ¿no? Sí, claro, no rompería nada, pero si rompiese aquí una, pues usaría el soldado. No, catapulta. Vamos a quitarle otro de estos. Tengo que hacerle gastar cartas, gente. Tengo que desgastarle un poco. Porque luchar contra este tío es un coñazo. Y tengo dos Clear Skies para el final de la ronda. Para cuando él empieza a tirar tormentas y su puta madre. Vale, genial. Vale, ahora hay que rendirse, ¿vale? Ahora hay que rendirse porque yo no puedo hacer nada, ¿vale? Absolutamente nada. Este escenario no me es válido. Nos rendimos. Que él se quede, por favor, con uno de los de dos de arriba. Si se queda con uno de los de dos de arriba, mejor que un Will Rider Hunter. A ver, si se queda con un Will Rider Hunter, pues un Will Rider Hunter, tío. Un Will Rider Hunt, pues mala suerte, pero vamos, que da igual. Son cartas de mira. Bien, perfecto. Es que se va, eso es lo bueno. Vale, vamos a ver. Ciri. Bien, lo único malo es Roach, pero lo podemos quitar a Sardinilla de ahí. Sardinilla fuera. Qué mal. Es que es un asco esto, ¿eh? ¿Lo estáis viendo? Ahora tengo un problema, ¿vale? Si saco a esta... Voy a sacar a Yennefer. Vamos a sacar a Yennefer y a ver qué hace. Mata a Sardinilla, no me importa. Este se come 6, ¿vale? Si ahora yo saco a esta, Yennefer le va a meter de hostias a esta carta. Y me voy a llevar yo una. Podríamos meterle una hostia a este. Yennefer le metería a estos dos. Pero tampoco me interesa mucho que le pegue a eso. Voy a sacar a Ciri. Saca a Sardinilla de nuevo. Vale. Qué mala suerte, joder. Siempre me salen sitios malos. Me podía haber salido aquí abajo. Vale, Geralt. Bien, ok. Vale, ¿qué tenía él? Tiene... Ah, ya me acuerdo. Tengo que esperar un poco. O que se muera este o... Vale, vamos a ver. Vale. Voy a lanzar la espía. No, tío, esa no. Dame otra. No está mal. Se la puedo liar. Vale, pasa turno. Vale, si le hago un Clear Skies... Estoy pensando. Vale, tengo que hacer algo que me permita a mí ganar. Tengo que tirar una quemadura. Hostia, ya sé lo que voy a hacer. Voy a usar dos turnos casi seguro. Pero él no va a poder usar su pasiva, yo sí. Agil. Y ahora quemadura. Ahora quemadura y con el golpe de Yennefer. Gasto dos cartas, gente, pero yo tengo pasiva ahora. Y ahora el Yennefer es 23 de nuevo. Yennefer mete una a este. Ay, no, pero me he quedado uno de vida, tío. Me he confundido, gente. Me he confundido yo ahí. Vale. Le voy a joder entonces el siguiente turno.
¿Sabéis lo que os quiero decir? Él va a coger uno por ser monstruo. Ahí me he confundido yo, calculo mal. Pero de todas maneras tampoco podía hacer gran cosa, porque era la mejor jugada que podía hacer. La otra, todas las demás jugadas eran gastar dos cartas. Al final acabo gastando dos cartas. Pero ahora tengo que hacer algo. O sea, tengo que hacer que no pille a este y pille uno de estos. Entonces, para ello, creo que lo mejor es que mate yo a este. Vamos a matarlo. Vale, ahora Jennifer mete a esos. Ya está. Bueno, vamos a tardar un huevo. Pero ahora se va a quedar o con uno de uno o con uno de los otros y se va. O sea, en cualquier caso, bueno, se queda con el bueno. Pero da igual, se queda con uno de vida. Bomba de dimerita, no la quiero, tío. La bomba de dimerita no me vale para nada. No me vale para nada. Un rayo, bueno. Vale, vamos a sacar un soldado. Se queda uno de vida. Pues nos ha venido bien al final que se quedase con este, porque le meto una hostia y me quedo ya 7. Pero bueno, en fin, él tiene 7 cartas ahora, ¿eh? Ojito, que aquí hay tema. 7 cartas y nosotros tenemos 9 en la mesa. Me va a poner basurilla, eso se lo puedo quitar, que es lo bueno. Pero ¿cómo se lo puedo quitar? Con un Clear Skies ya. Y sería muy pronto para tirar un Clear Skies, porque luego tiene la pasiva, ¿me entendéis? Voy a tirar la pasiva esta. Necesito... Hostia puta. ¿Qué cogemos? Este es el mejor realmente, porque es lo único que podemos coger cosas. No puedo pegar uno mío, ¿no? Es que no puedo coger cosas que le afecten la lluvia y las mierdas, gente, porque estoy jodido. Vale. Podemos quitarnos ese de un golpe o con una catapulta. Si le meto una hostia, vamos a tirar una catapulta. Y así vemos que saca. Y si saca algo para cubrirlo, podemos tirar esto. Está difícil. Este mazo yo no lo suelo ganar, gente, para que me entendáis. Es muy difícil ganarle. Muy difícil. Muy difícil. Da igual que lo muevas ahí, estos son inmunes. Es muy difícil ganar a esta gente. Muy difícil. Con este mazo de Nilfgaard es súper complicado ganar a este hombre. Al mazo este que estáis viendo. Es ultra difícil, gente. Vale, vamos a ver. Ahora tengo que decidir una cosa. Una cosa la tengo clara. Voy a tirar un Clear Skies. Que va a ser... Hostia, es que si le lanzo esto, él va a tirar luego su pasiva y va a volver a sacarlos. Lo que él no sabe es que tengo otro para volver a hacerlo. Pero claro, yo no sabría qué cartas tiene. Voy a tirar un Rally. Voy a tirar un Rally. Es que... Vale, no está mal. Ahora sabe que, que tengo eso. Sabe que tengo un Clear Sky. No está mal. Va a tirar Beating Frost. Beating Frost, seguro. Beating Frost, venga. Tírala. Si tiene un Beating Frost, voy a tirar yo la otra. Ha usado la pasiva. ¿Qué ha hecho? Ah, va a hacer Rally. Amigo, ¿vas a hacer un Rally, cabrón? Vale, pues le quito la niebla. Se la tengo que quitar, gente. Si se la quito, le quito 5. Vale, le quito 5. Y este no se bufa, que este se bufa cada vez que hay niebla. Entonces en realidad estoy quitando 6. Buah, tío, no sé si voy a ganar, gente. Tiene 2 cartas y 13 de diferencia. Vamos a ver qué tiene. Bueno, pues estoy contento porque realmente no le he ganado. Pero es que yo en cuanto he visto a ese tío, he dicho, yo aquí no gano. Y no le he ganado por casi nada, si os dais cuenta. O sea, me ha faltado nada, tío, para ganarle. Eso sí, nos jode un poquito el tema, que ahora tenemos que volver a jugar hasta llegar ahí. Fíjate, es que ese mazo, gente, para mí es el peor. O sea, es muy difícil ganar ese mazo, incluso con buenas cartas, porque me han salido 2 Clear Skies nada más empezar, que hay veces que no te sale ninguno y jugando contra él dices, esto es imposible,